que han ido cayendo hasta Delia los Reyes Magos. Claro que también me han dicho que para más de uno hay algún trocito de carbón, pero muy pequeñito. Así que estoy muy contenta porque he podido comprobar que los niños y niñas de Delia os portáis muy, pero que muy bien. Así que esta noche Melchor, Gaspar y Baltasar van a tener mucho trabajo. Vamos a recibir ya al rey Gaspar, que quiere dirigiros unas palabras antes de ponerse a repartir regalos. ¿Le damos un fuerte aplauso? Sí. Buenas noches a todos. Niños y niñas de la ciudad de Delia. Yo, Gaspar, en nombre de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, os saludo. Venimos de un viaje muy, muy largo, cargados con regalos para que ningún niño se quede esta noche mágica sin su presente. ¿Habéis sido buenos? ¡Sí! ¿Qué opinan los papás? ¿Han sido buenos este año? Os contaré un secreto. Nosotros, los Reyes Magos, sabemos que todos los niños y niñas sois buenos de corazón. Sin embargo, como somos viejos y sabios, también sabemos que no siempre os portáis como os debía. Si encontráis carbón en casa, siempre dulce, eso sí. Lo hemos dejado para recordaros que debéis hacer lo posible para portaros bien, y para ayudar en casa, y para ser buenos compañeros y amigos. Nos gusta mucho Delia, la ciudad en la que vivís, y os pedimos que la cuidéis para que se mantenga siempre limpia y bonita. Vosotros también debéis cuidaros. Tenéis que comer de todo, hacer deporte y gozar de las actividades al aire libre. ¡Ah! Y también tenéis que estar atentos en el colegio para aprender muchas, muchas cosas. Os deseamos que seáis muy felices durante 2011 y esperamos con ilusión que el próximo año salgáis a las calles de Delia para darnos una bienvenida tan cálida como la de hoy. Por último, os pedimos que os vayáis pronto a dormir porque a nosotros nos queda por delante una larga noche de trabajo. Hasta pronto.